Hubo un tiempo, y parece que no hace tanto, que había algunas películas de miedo cuyo mérito era su bizarrez, por intentar expresarlo en una palabra. Intentaré explicarme. Grandes clásicos del terror, como Pesadilla en Elm Street, utilizaban como objeto del terror algo común o que todo el mundo hace. En este caso, el soñar o dormir, como el detonante del terror, por lo que de esta manera llegaban a todo el público. Quizás este sea el mejor caso de utilización de este recurso. Por ejemplo, en la película Carrie, basada en el libro de Stephen King, el objeto del terror era el bullying. En este caso, el miedo será más parcial, ya que solo parte de la población que va al instituto, y no todos hacen bullying. Aunque si echamos la vista atrás, en esos 70-90, quizás era más común que hoy en día. También se tomaba todo de otra forma. En este caso el miedo va dirigido y es menos universal, pero para un adolescente medio puede sentirse igualmente retratado, por lo cual es un miedo que funciona, aunque solo para un público determinado. De aquí podríamos empezar a acuñar el término de miedo para adolescentes. También hubo, no mucho después, autores que intentaron, siguiendo esta premisa, llevar el miedo a otros objetos comunes, de todo tipo, como el pelo de algunas películas japonesas y orientales. Aquí te resalto que para ellos tiene otras connotaciones que para nosotros. Era lo que te comentaba también en el vídeo del maleficio tailandés. Unos tipos concretos de fantasmas de su tradición budista están muy relacionados con el pelo y las uñas, lo que a nosotros, los occidentales, probablemente nos provocaría alguna carcajada, como pelo creciendo descontrolado o corriendo hacia ti, o saltando como leopardo en tu chepa. En ellos suscitaba un terror incomprensible para nosotros, forjado a través de cientos o miles de años de creencias. Todavía estos objetos comunes serían utilizados como recurso para intentar despertar terror en otro tipo de películas, pero siendo, en este último caso, objetos totalmente bizarros, no fuente de terror, sino solo de cotidianidad. No por diferencias culturales, sino simplemente por pensar que cualquier objeto común puede ser terrorífico, no entendiendo el concepto del miedo en sí. De esta última parte sería la película recomendada de este vídeo, del año 2002 y de procedencia coreana. Si no te asustas, por lo menos te reirás. Para despedirnos, te dejamos su sinopsis que dice así. Ji Won, una joven periodista, decide cambiar el número de su teléfono móvil más tarde que un comprometido artículo suyo se ha publicado, lo que provoca una cadena de llamadas amenazadoras. Tras cambiar su número, la hija de una amiga de Ji Won, dale otra patada a la lata, Jung Yu, contesta a una llamada de su móvil inocentemente. Jung Yu empieza a comportarse de un modo extraño tras ser atemorizada por la llamada. Cuando Ji Won investiga a los antiguos propietarios de su nuevo número de teléfono, un asombroso secreto será descubierto. Dale al like, suscríbete, y comparte, te lo dice Microsoft Pablo Spanish, a ver si a este, le haces caso. Va de retro. Peluca. Sudada. Devolución usada. No crezcas. No corras. No me saltes a la chepa.